Martin Fourcade se ha proclamado este jueves campeón de la Copa del Mundo de Biatlón por séptima vez en su carrera, todas consecutivas. El francés se ha llevado la victoria en el sprint de Tiumen para adjudicarse el triunfo en una general cuya temporada concluirá este fin de semana en la misma ciudad rusa con la persecución del sábado y con la salida en masa del domingo. A falta de esas dos carreras, Fourcade acumula 1.056 puntos en la general por los 974 de Johannes Kinsjesboe, lo que supone que tiene una renta 2 puntos superior a la que necesitaba a estas alturas para proclamarse campeón de la Copa del Mundo. El ruso Anton Sipulin todavía deberá defender su tercer puesto de la general, 658 puntos, ante el empuje de la alemana RND Peyfer, 624. Fourcade se ha llevado la victoria en Tiumen merced a su gran velocidad en el esquí de fondo y a dos tandas de tiros sin errores, las cuales le han permitido aventajar a su compatriota Simon Destiers en 33,2 segundos. El galo se ha jugado al sprint la segunda plaza con un Fredrik Lindström que ha sido tercero a 3 décimas de su rival. Por su parte, Johannes Kinsjesboe no ha podido pasar de la 14ª plaza tras verse lastrado por 2 errores en el tiro en la primera tanda. Así, Fourcade ha sumado su 7ª Copa del Mundo, récord absoluto a nivel masculino. Tras ser tercero en la temporada 2010 a 2011, el francés no ha vuelto a conceder opciones, así, ha logrado superar los 6 títulos que hasta ahora figuraban como récord compartido en la competición masculina entre Elio Leinar Björnlade.